Estamos encaminándonos hacia las 100.000 muertes por COVID. La situación exige medidas de emergencia sanitaria y económica. La estadística oficial se encamina a cruzar el umbral que Alberto Fernández se planteó no atravesar, el de las 100.000 muertes por la COVID-19. Si bien es cierto que el mundo no estaba preparado para la pandemia, el cóctel de respuestas insuficientes, el sometimiento a los intereses capitalistas y la cobardía para adoptar las medidas que hacen falta, explican por qué hemos llegado a esta dramática situación. En todo el mundo, la irrupción del virus produjo una parálisis y destrucción económica. En nuestro país, la caída de 10% del PBI significó que millones de personas quedaron en el desamparo total, sin trabajo, sin sustento y sin futuro. Esta situación requiere de medidas sanitarias y económicas de emergencia, algo que el gobierno no hizo, priorizando un ajuste fiscal para pagar las deudas ilegítimas que el pueblo no contrajo. En vez de implementar un ingreso universal de emergencia, un plan de obras públicas que dé viviendas, escuelas, trabajos y que cubra las necesidades de la clase trabajadora. Ni siquiera las y los trabajadores esenciales, en primer lugar de la salud, han recibido un aumento salarial como el que se merecen por estar velando por la vida de toda la sociedad. Si bien es cierto que la oposición, encabezada por Rodríguez Larreta, Macri, Bullrich y la UCR, vienen jugando un papel nefasto, haciendo gala de un oportunismo rayano en el negacionismo bolsonarista, le corresponde al gobierno nacional la responsabilidad de haber adoptado el programa de apertura total de las escuelas y de demás actividades en función de la ganancia privada, algo que redundó en un aumento exponencial de los contagios y las muertes, como se le advirtió. El gobierno se mimetizó con la oposición por razones electorales y adoptó su programa de presencialidad criminal, que es el plan de toda la clase dominante. Permitieron que la agenda de las patronales esté por encima de toda la sociedad y no dejaron de cumplir con sus exigencias. Pagaron puntualmente la deuda externa, mantuvieron funcionando las empresas exportadoras y abrieron todas las actividades no esenciales. No les importó utilizar descaradamente la educación pública como campo de batalla electoral, sin que en realidad les interese ni la salud ni la propia educación. Y eso de que el salario este año le va a ganar la inflación es una mera promesa electoral que no se condice con la realidad del salario. Pero claro, esto no hubiera sucedido sin la complicidad de la burocracia sindical. La CGT, las CTAs, las direcciones ahí están jugando un papel canallesco que quedará en la historia de las traiciones del movimiento obrero. Estas 100.000 muertes son también su responsabilidad, porque nada han hecho para revertir este cuadro. En todo momento se negaron y se niegan a luchar, a convocar a asambleas, a plenarios, a planes de lucha que permitan desplegar la fuerza transformadora del pueblo trabajador. La lucha de la docencia en CABA, en provincia de Buenos Aires y en otras, así como la de los trabajadores de la salud, demuestran que se puede pelear y ganar. No sabemos en cuántas vidas terminará esta cuenta trágica, pero sí sabemos que es necesario seguir luchando por la salud, por la vida y por los intereses de la mayoría social, la clase trabajadora. Esta situación exige de la militancia clasista una verdadera política de frente único, que desde abajo hacia arriba vaya enlazando las experiencias y coordinando a los distintos sectores en la perspectiva de una huelga general, entendida no como una simple consigna, sino como la estrategia para cambiar la relación de fuerzas con los explotadores, con su Estado, sus partidos y sus cómplices sindicales. Seguiremos poniendo nuestro esfuerzo en unificar las expresiones de lucha que enfrentan al régimen y los partidos patronales para erigir una alternativa de los trabajadores y el pueblo empobrecido, que se plantee reorganizar el país sobre nuevas bases a través de una Asamblea Popular Constituyente. Dedicamos este primer programa de Opinión Socialista a todas las víctimas del COVID-19. Vamos a seguir peleando por los intereses vitales de nuestra clase y por un programa de emergencia sanitaria y económica como el que necesita este momento.